La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos SPIA denunció que el Ministerio de Obras Públicas está contratando de forma irregular a extranjeros para asesoría de los trabajos en la construcción del cuarto puente sobre el canal. Subieron una contratación el 20 de julio de 2017. Esta contratación es de un profesional que no es idóneo en la República de Panamá. En este caso es el señor Ignacio Prieto Sánchez, para una asesoría técnica para la gestión y seguimiento del proyecto del Ministerio de Obras Públicas, esto para el cuarto puente y la línea 3 del metro. Señores, aquí hay muchos puntos que son importantes notarlos, el alcance del trabajo. Pone que este señor va a manipular todo lo que son pliegos y cuestiones técnicas. Nosotros como ingenieros civiles nos preocupa esta situación cuando profesionales idóneos son contratados y especialmente por un ministerio como el de Obras Públicas. Son unas 40 denuncias las que se han presentado ante el Ministerio Público por la violación a la Constitución Política y la ley que regula el ejercicio de la ingeniería y arquitectura. Que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la FEDAP se pronuncian con la finalidad de exigir al gobierno, así como a las empresas privadas, el fiel cumplimiento de las normas enunciadas. A pesar de las denuncias hechas por la sociedad, el Ministerio de Obras Públicas no emitió comentarios al respecto. Se conoció que las irregularidades no se limitan al MOB, también se han registrado en contrataciones en el aeropuerto de Tocumen, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Entre las nacionalidades se encuentran venezolanos, españoles e italianos. Se ha creado una violenta, ¿verdad? Y han irrumpido en nuestro país una cantidad de extranjeros con el beneplácito de empresarios y promotores que no les importa un comino, ¿verdad?, con la profesión, sino cómo hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Entonces, esto es sumamente grave. Según la espía, ya han enviado nota a la Contraloría de la República advirtiendo del incumplimiento en las normas con estas contrataciones. Con cámara de Johan Lisondro, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.